nuestro país está bien posicionado en lo económico, en lo comercial, con relación al resto del mundo. Esa relación ahora la hemos fortalecido con el presidente Biden. Acaba de designar a un representante de la Casa Blanca exclusivamente con ese propósito de fortalecer nuestra relación económica y comercial. Incluso creo que la semana próxima van a haber reuniones en México de los grupos que se han integrado para atender temas de seguridad, temas migratorios y el tema económico comercial. Y ahora lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio, atendiendo las causas, lo que siempre hemos sostenido. Si hay mucha migración, si es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, unirnos, analizar las causas, cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos. Y nosotros ya hemos probado que si hay opciones, hay oportunidades, se puede lograr que la gente no abandone sus lugares de origen, a sus familias, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el que emigra lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces hay que atender las causas. Vamos a tener una reunión, se está invitando a los gobiernos hermanos de estos países, los estamos invitando a una reunión en México de cancilleres para hacer una revisión de la situación migratoria. Ellos comprenden de que pues casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidarlos, a los migrantes, protegerlos, pero tenemos que evitar que se incrementen los flujos migratorios, porque son más los riesgos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. No es un asunto de México, nada más. Es un asunto estructural que hay que enfrentarlo de esa forma. Por eso vamos a tener esta reunión con los cancilleres. Yo creo que en los próximos 10 días vamos a tener esta reunión. Como 10 países. Sí, es una invitación del gobierno de México a los gobiernos de países que pues tienen esta situación de que sus pobladores están migrando para hacer un plan conjunto de ayuda
entre todos. Sí, de los países que principalmente están enfrentando esta situación. Y tenemos una propuesta que les vamos a hacer. Una propuesta para el desarrollo. Sí, todos. Hoy viene la canciller a Washington a reunirse con los legisladores de Estados Unidos. ¿Por ese tema también va a hablar? No, este es otro asunto. Es que la cooperación es permanente y es en todos los ámbitos. Esto lo acabamos de definir en una reunión que tuvimos, creo que el lunes, antier. Hicimos un análisis, nos reunimos y decidimos invitar a los cancilleres, a los gobiernos de 10 países para hacer un análisis de la situación, y tenemos una propuesta que queremos hacerles. ¿Se puede conocer algo de ella? Todavía. No, primero es esto. Primero es ver cómo podemos ponernos de acuerdo con los gobiernos hermanos de Centroamérica y del Caribe y también de Sudamérica. Presidente, ya nada más para terminar un dato. Se calcula que más o menos de 2 años para acá se incrementó en, más bien llegaron 1,600,000 estadounidenses, aparte de algunos europeos que venían refugiados de Ucrania, franceses, de esas naciones, y que esta persona, este precandidato de origen indio, pues es migrante. Entonces, como que se contrapone con las políticas que él está proponiendo. Pero eso es lo mismo, es que hablan sin tener sustento porque piensan que así van a ganar simpatía. Se compiten entre ellos para ver quién dice el disparate más extravagante sobre la migración y sobre el fentanilo y sobre México. Pero no hay que tomarlos en serio. Y lo que hay que hacer es una campaña. Llamo respetuosamente a quienes quieran ayudarnos para informar a los ciudadanos estadounidenses sobre lo que se está viviendo en México, ¿sí? Y que no se dejen manipular.